De acuerdo a un comunicado de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, en un plazo máximo de 8 días se estarán expidiendo los certificados de residencia en el distrito, los cuales son necesarios para aquellos que quieran dar comprobante de su estadía actual en la ciudad. Lo primero que hay que aclarar es que es una norma de nivel nacional. El decreto 1158 del 2019 es el que rige a todas las alcaldías del país y es el que explica y genera el procedimiento formal del paso a paso para expedir el certificado de residencia, antes conocido como certificado de territorialidad, pero es importante aclarar que lo que busca el espíritu de esa norma es certificar la residencia, que es, digamos, un cambio que se generó en la normatividad. Primero es importante que la gente comprenda que esto es una normatividad nacional y nosotros lo único que hacemos es simplemente aplicar la misma. El secretario del Interior, Harold Villabona Isidro, comenta acerca de las implicaciones del certificado y a los pasos necesarios que se deben seguir para obtenerlo. Lo estamos haciendo desde Barranca Bermeja. Cualquier persona que solicite el certificado de residencia puede hacerlo por medio de la página virtual de la alcaldía. Allí hace la solicitud. La misma norma nos indica que tenemos 15 días para poder responder. Sin embargo, nosotros lo estamos haciendo más o menos en 8 días, 10 días estamos dando la respuesta, porque hay que verificar tres medios, que son censo electoral, libros de Junta de Acción Comunal y SISBEN. Son los tres elementos que la norma indica que se deben analizar para poder expedir el certificado. Nosotros desde la oficina también estamos atendiendo. Cuando una persona requiera de manera más rápida el certificado, puede acercarse a la oficina en horario de oficina. De esta forma, las vías de atención de la alcaldía quedan abiertas para iniciar el proceso. Los que quieran ir a la página web directamente deberán ingresar al enlace www.barrancabermeja.gov.co.